¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son exactamente las 11 de la mañana con 3 minutos. Gracias por estar sintonizándonos en este canal de televisión vía internet por TV Hispana. Agradezco mucho, Jorge Núñez, que otra vez estemos juntos en esta transmisión. Tenemos varios temas que vamos a platicar con ustedes y creo que vale la pena que usted se quede con nosotros para que vayamos exponiéndolos. Y también, lógicamente, si usted gusta, en cualquiera de nuestras plataformas como YouTube o Facebook o Twitter, puede usted interactuar también y escribirnos algún detalle, alguna opinión, algo que usted quiera que salga al aire. Con todo gusto lo vamos a hacer y lo vamos a apoyar. Así que, amigos, ya estamos de vuelta. El primer tema, Jorge. Adelante. Nos vamos a referir a este hecho de que han caído 5 presuntos estafadores de la Segalmex. La Fiscalía General de la República detuvo a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado derivados de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar que Dicomsa nunca recibió. La semana pasada, la FGR anunció que había obtenido 22 órdenes de aprehensión por una supuesta adquisición de 7.800 toneladas de azúcar que Dicomsa compró a la empresa Servicios Integrales Corregín SADCB durante la pandemia y que la dependencia nunca pudo comprobar que se hubieran entregado, caso que fue revelado por Mexicanos contra la Corrupción en septiembre de 2022. Sin develar sus nombres, la Fiscalía dio a conocer que de las 22 personas que buscan detener, 12 son ex-servidores públicos de Segalmex, 4 son personas que tienen relación con la empresa señalada y 6 de ellos fueron los beneficiarios de los recursos desviados por la filial de Segalmex, Dicomsa. A través del Registro Nacional de Detenciones, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, comprobó que Dávila Amerena era, y otros 4 más exfuncionarios de Segalmex fueron detenidos ya por la Fiscalía General de la República entre este viernes y el domingo 12 de marzo. El exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, Carlos Antonio Dávila Amerena, encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la Dirección General de Ejecución de Sanciones y del Órgano Administrativo y Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social, organismo que es acusado por el gobierno de López Obrador de beneficiar con miles de millones de pesos a Genaro García Luna a través de contratos otorgados a las empresas Nubap Inc. y también Nubap Technology Inc. En el 2003 también hay que comentar que también se desempeñó hasta el 2008 como director general adjunto jurídico de la Subsecretaría de Seguridad Pública, tiempo en que la dependencia era encabezada por Alejandro Gertz Manero y posteriormente por Genaro García Luna. A través del Registro Nacional de Detenciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, comprobó que Dávila Amerena y otros 4 exfuncionarios de Segalmex fueron detenidos por la Fiscalía General de la República entre el viernes 10 y el domingo 12 de marzo. La FGR también cumplimentó la orden de captura contra Gonzalo Mora Nateras, José Miguel Ojeda Antonio y Jorge Saúl Romero Valencia, quienes estarían vinculados con Servicios Integrales Corregín SADCB, empresa que incumplió con la entrega del azúcar y que a pesar de ello recibió la totalidad del pago de 142 millones de pesos. Un escándalo, una nueva estafa maestra, porque estamos hablando que hay casi 2 o 3 mil millones de pesos que están fuera pues ya de control, de que no se logró comprobar, y también de que estas personas, junto con otras más que faltan de detener, que son 22 en total, ahorita solamente hay 5, pues hay que esperar quiénes son, porque vienen los pájaros grandes. No solamente los que estaban adentro de Segalmex, sino quienes se prestaron a comprar y a vender ficticiamente toneladas, miles de toneladas de azúcar. Lo que muchos se preguntan, Humberto, es si también dentro de estas capturas que está llevando a cabo la autoridad está el exdirector de Segalmex, nada menos que Ignacio Ovalle,
quien en este momento tiene un cargo ahí en la Secretaría de Gobernación, a la que está al frente Adán Augusto López Hernández. Entonces sabemos que todos estos hechos delictivos se dieron cuando Ignacio Ovalle era el director de Segalmex, y es hasta que Leonel Cota Montaño llega a la dirección de esta empresa descentralizada del gobierno federal que empieza a iniciarse esta indagatoria. La gran pregunta es si Ignacio Ovalle estaba al tanto de toda esta red de complicidades que se dice ya ha superado incluso a la estafa maestra. Recordemos únicamente que Ignacio Ovalle es actualmente coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Fíjate que la estafa maestra, recuerda bien que usted que eran sobre 7 mil millones de pesos lo que se defraudó con esa famosa estafa maestra. Y bueno, ya la que manejó todo ese dinero, pues ya está libre. Tú sabes cómo se llama. Claro, es Rosario Robles. Y ya ahora ya peca de inocente, ¿no? Otra vez de nueva cuenta. Pero la estafa esta, si aquella fue de 7 mil millones de pesos, esta es de 16 mil millones de pesos. O sea, casi más del doble de lo que fue la famosa estafa maestra que tanto ruido hizo en la época de cuando iniciaba el presidente López Obrador. Sí. Entonces, estamos hablando, amigos, que van a caer pájaros gordos. Yo creo que Ovalle también, cuidado con él, porque cuando esta gente empiecen a cantar, porque más vale decir, bueno, yo tenía una gente que me lo ordenaba, no, yo no lo hacía por mi cuenta solo porque sabía que podría yo tener problemas, pero siempre una persona, un funcionario, un mal funcionario siempre busca quien lo cobije y quien le dé la autorización para que pueda hacer lo que se le ordena, o sea, transar o robar al presupuesto. Lo que no se imagina uno, Humberto, es que todo este entramado tan complejo que ha derivado en esa suma tan importante de desfalco al erario, pues se haya llevado a cabo, haya tenido lugar sin el conocimiento del director general de Segalmex. Por eso yo creo la buena noticia positiva en un momento dado es que qué bueno que el gobierno federal pues ya ha decidido investigar y llevar a juicio a los implicados, pero esto no debe de quedar ahí, debe de llegar hasta donde tenga que llegar. Y si esto implica al exdirector general de Segalmex, Ignacio Ovalle, pues también se le deben de fincar las responsabilidades, porque ya había ahí algunos puntos de vista en el sentido de que este iba a ser otro asunto que se iba a encarpetar, que se le iba a esconder bajo la tierra y que no iba a haber ninguna repercusión. Entonces lo que estamos viendo es que no es así, afortunadamente, que hay la decisión de llegar hasta el fondo, de saber por qué se cometieron estos fraudes, quiénes participaron en ellos y los castigos a que van a tener merecimiento. Aquí es un punto importante para Leonel Cota Montaño, el exgobernador de Baja California Sur, que hace, pues el año pasado, en abril de 2022, tomó posesión del cargo de director de Segalmex. Vamos a ver entonces si estas pesquisas, si estas indagatorias llegan hasta ese actual funcionario de la Secretaría de Gobernación, que es Ignacio Ovalle. Yo la verdad no lo dudo que pueda pasar a más, debido a que desde hace tiempo, desde que comenzaron los escándalos y lo cambiaron, ya había ese ruido de que había puntos negros durante la dirección que ocupó en la Segalmex en ese entonces este señor Ovalle. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que tiene esto mucha tela de dónde cortar, Sí. debido a que a estas personas de alto nivel que estaban en la Segalmex, ya ves los cargos que ocuparon también. Estaba con este señor, este Luna, Genaro García Luna, trabajando a su lado en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces él, yo no creo que se quede callado. Si él se va a ir 20 años a la cárcel, yo creo que se va a querer llevar a otro más. Porque es que lo que se dice, que hay gente que cree, confía en que el director o el secretario o el presidente incluso no estaban enterados de las cosas. Sí están enterados, son las gentes más enteradas que hay. Y sobre todo cuando tú tienes una gran responsabilidad de miles de millones de pesos que están corriendo, tú tienes que tener lógicamente la intuición y la sospecha de que los que están a bordo de ti, aunque sean de confianza, los tienes que cuidar y vigilar de que no causen. ¿Cómo? Haciéndole auditorías permanentes. O sea, todo se puede hacer. Pero si está dentro del negocio, pues no le va a mandar a hacer a nadie ninguna auditoría porque va a aparecer con que sí hay fugas
de grandes capitales. Fíjate que lo que es imperdonable y de alguna manera también lleva a la indignación es que este fraude se haya cometido efectivamente en una empresa destinada a llevar alimentos a la gente más pobre del país, a la gente más necesitada, es decir, no se tocaron el corazón. Recordemos también que el presidente López Obrador dijo en su momento que buscará que se castigue a los responsables de este desvío de recursos y que impulsan la rendición de cuentas en el caso. El presidente dijo que se llegará al fondo del caso y que no son los tiempos de antes en que se encubría a funcionarios que incurrían en este tipo de delitos, como sucedió con la estafa maestra, que como tú sabes y lo recordamos, pues cayeron funcionarios menores, pero nunca se llegó en realidad a los que participaron y los que maniobraron todo esto. Y el caso de Rosario Robles, pues ya vimos que derivó en su libertad por, entre comillas, falta de pruebas. Por eso López Obrador ha dicho que no hay impunidad en su gobierno. Ahora hay que tocar un tema importante. Lo de Rosario Robles, desde el sexenio pasado sabíamos qué estaba pasando con los desvíos que habían en las universidades, en todos lados habían grandes desvíos. En Tabasco tuvimos el caso del exrector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, José Piña Gutiérrez, que también fue involucrado y no se sabe por qué motivo, pues fue desistido su caso, fue ya no objeto de esas indagatorias, pero aquí en Tabasco tuvimos el caso del exrector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la universidad oficial más grande del estado, y está ahora el señor pues muy quitado de la pena sin ningún tipo de acusación formal en su contra. Entonces aquí en Tabasco también tuvo, extendió sus tentáculos esa estafa maestra que y hubo estamos en el gobierno hablando de Peña 7 Nieto. Mil millones. Claro. Ahorita son 16 mil millones de pesos. ¿Cómo pudieron extenderse esta red tan grande para haber desfalcado tanto dinero por parte de la Segalmex? Miles de toneladas compradas, pagadas y no entregadas en las bodegas de Segalmex. O sea, no se le dio a la gente, no se le repartió a la gente. Entonces, eso es lo importante, creo. No dice el presidente que no le va a temblar la mano, que la ley es la ley y que negó que se permita que se robe dinero en su administración. Qué bueno que el presidente tiene ese propósito, ese objetivo de que así se manejen las cosas en este tipo de fraudes cometidos, sobre todo, repito, en agravio de los que menos tienen, porque Segalmex está precisamente destinado a llevar alimentos a los más pobres del país. Bueno, pues creo que no hay más tema que tocar. Vamos a ver qué sucede, cómo termina esta situación. Esto, amigos, apenas está comenzando y le vamos a dar seguimiento en ese su programa de La Agenda en Red. Recuerde usted que transmitimos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana desde Villahermosa, Tabasco. Si le atrae el programa, compártalo por favor. Y si se quiere usted suscribir en mi canal de YouTube, pues está como Humberto Duarte. Ahí está a las órdenes y podemos continuar haciéndolo de acuerdo a si le gusta o no. Ese es su programa. Nos vamos a la siguiente pauta. Así es.